exulet Bendición para todos. Vamos a ofrecer la novena y el Santo Rosario con nuestro santo patrono San Juan Pablo II, para que también llevemos estos días de encuentro. Y hoy vamos a invocar la palabra familia, que es también la ofrenda que presentamos delante de Dios con la Virgen María y San José, que también sintamos el gozo de sentirnos en familia, bendecidos y acompañados. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Hagamos la oración de San Juan Pablo II por la familia, que también hoy podamos ofrecer con el Santo Rosario, el Papa que fue el promotor más grande mundialmente del rezo del Rosario, que la familia sea también hoy, en este primer día, un punto importante. Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, Padre que eres amor y vida, haz que en cada familia humana sobre la tierra se convierta por medio de tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer, y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones, porque siempre se renuevan. Haz que tu gracia guía los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias. Haz finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Tú, que eres la vida, la verdad y el amor, en la unidad del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
este primer día con este primer rosario. Lo ofrecemos por las luces y sombras de la familia que también nosotros vivimos a nivel particular y también las luces y sombras que viven las familias en el mundo entero. Pidámosle a nuestro santo patrono, que amó tanto a la Virgen, que se encomendó a San José, que nosotros también podamos contar con su intercesión. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, dónanos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice las familias, bendice cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita del cielo que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración protege a las familias y cada día que brota en las familias una vida de esperanza. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios. Que la gracia de este rosario traiga también alegría a nuestros corazones. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Misterio de gozo en este primer día con nuestro santo patrono, San Juan Pablo II. Contemplemos en este primer misterio de gozo el anuncio del ángel y la encarnación del Hijo de Dios. El ángel anuncia de parte de Dios el alto misterio de la encarnación. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres
entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzale la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia, para construir juntos con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida. Amén. Oración de San Juan Pablo a la Virgen María. Hoy que es el Día de la Familia, encomendemos también a los ancianos, adultos mayores, personas que en este momento son parte de nuestra familia, necesitan el apoyo, la comprensión, la paciencia y la bondad. No desamparemos a nuestros hermanos enfermos, adultos mayores. Acompañémoslo y que la Madre María, por intercesión de San Juan Pablo II, también intercedan ellos en esta intención de amor por todos nuestros adultos mayores de nuestras familias. Contemplemos en este segundo misterio de gozo la visita de Nuestra Señora a Santa Isabel. María visita a Santa Isabel y allí magnifica al Dios de Israel. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Hoy que es el Día de la Familia con San Juan Pablo, qué lindo dar gracias por los niños, los bebés que nacen, los que vienen en camino. Ese misterio tan bello de la vida, el nacer, estar en el vientre de nuestra madre, dar vida y permitir que la vida tenga esa palabra maravillosa, las ilusiones. No perdamos las ilusiones. Los niños traen ilusiones. La vida de un bebé trae ilusiones. Hoy que la familia, oremos también por las familias jóvenes que opten por la vida. El Santo Padre Juan Pablo siempre exhortaba a cuidar la vida, ser provida y defender la vida. Bendición para todas las familias que están esperando bebé y las familias que desean tener bebé. Que la Virgen Santísima con San Juan Pablo II intercedan por todos los bebés en camino y aquellas familias que desean también el don de la vida. Contemplemos en este tercer misterio de gozo el nacimiento del Hijo de Dios. Belén, ven a ser al buen Redentor. El ángel le canta, le adora al pastor. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Escoger el nombre de un bebé siempre es complicado a veces, ¿no? Hay que buscar los nombres y después hay que conciliar los que son de parte y parte, ¿no?
Bendición por los que están escogiendo un nombre, que también Juan Pablo sea un nombre opcional para los niños, también los nombres de la Virgen María, que tienen tantas variables. En estos días bauticé a una niña, Estrella del Mar, Estela Maris, pero le pusieron Estrella del Mar, entonces dije, ahora cómo la van a llamar cuando sea grande, Estrella o Estrellita. Entonces, bueno, las gentes no van escogiendo los nombres. Celeste es otro nombre muy bonito, María Celeste, María de los Ángeles, lo utilizan mucho en estos días, he bautizado a varias Marías, María de los Ángeles, Isabela, Isabel. Así que también ese regalo de los nombres, pensémoslo a largo tiempo, ¿no? Como cuando uno es grande, ¿cómo lo van a llamar también? Entonces, muy bonito. Hay nombres muy bonitos. Mire que en estos días bauticé a una niña, Matilde. Y entonces estaba viendo la reina Matilde, de Dinamarca, creo que es la reina Matilde, la reina Astrid. Hay gente que se basa también en nombres así particulares. Antes eran muy los nombres de las novelas, me acordé, ¿no? Todavía eran peligrosas las novelas porque terminaban los pobres niños llevando el nombre de las novelas de moda. Entonces, bueno, todo es parte de la vida. Escojan un buen nombre, los que están esperando bebé, tengan presente también ese nombre para presentarlo delante de Dios en este día también, que San Juan Pablo II y la Virgen María intercedan por el regalo de la vida y el nombre que han pensado también para su niño, para su niña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Recuerden que también oramos por las luces y sombras de la familia. Ese problema que tienes en familia, ofrécelo. A veces también las sombras en la realidad de familias pasan por dolores, por situaciones familiares de un hijo, la adicción a la droga, los problemas de la convivencia. Claro, uno habla bonito de la familia, pero también hay dolores de familia que pasan por esos momentos tristes. Pidámosle también a la Virgen María, en ese ofrecimiento que haces del dolor de familia, del dolor que hay en tu corazón de papá, de mamá, en este día, del dolor que tienes como hijo, como hija, que también los hijos vivimos momentos de dolor, que la Virgen Santísima nos ayude. Cierra un momento tus ojos y piensa también en esas luces y sombras en familia. A veces necesitamos dejarnos ayudar. Los jóvenes, déjense internar en una fundación. Escúchenme, uno a veces necesita ser consciente que las dependencias a situaciones de narcóticos no las dominamos de buena voluntad. Se necesita un tratamiento, una terapia, un acompañamiento, una toma de conciencia, y la familia está para apoyarte, pero ellos no son los terapeutas. Con ellos no puedes encontrar la respuesta absoluta. Ellos serán parte de tu solución. Déjate ayudar. Busca una fundación terapéutica. Busca una orientación médica. En familia también necesitamos todos buscar un momento de aliviarnos. Que la Virgen María nos ayude en los problemas, luces y sombras, en esta intención hoy por la familia. Te presentamos, Madre María, los problemas de nuestra propia familia. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Contemplemos en este cuarto misterio de gozo la presentación del niño Jesús en el templo. La Virgen su ofrenda al templo llevó, y allí a Jesús niño a Dios presentó. Ave, ave, ave María, ave. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María,
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, dónanos siempre tu intercesión delante de nuestro Señor, y con la Santísima Virgen María, ayúdanos hoy por las familias que también se acogen a tu santa intercesión. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Que sea la alegría hoy también del amor de familias, para encontrarse, para compartir. Vamos a tener estos 9 días, hoy el Santo Rosario lo estamos ofreciendo con San Juan Pablo II en la intercesión al lado de María por las familias. Que el amor de familia siempre prevalezca por encima de cualquier dificultad, adversidad que estén pasando en familia. Siempre unidos saldremos adelante. Familia que reza unida, permanece unida. Dios bendiga. Las montañas apareció un peregrino, apareció un peregrino, se fue acercando a la gente, acariciando a los niños, iba diciendo por los caminos, amigos soy, soy amigo, iba diciendo vecino. Hay un hombre por las calles.
de gozo, la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. Tres días perdido estuvo Jesús, y dio a los doctores caudales de luz. En este primer día, con este primer rosario a San Juan Pablo, encomendamos también a las familias que viajan. En este primer día demos gracias por las cosas buenas que tenemos en familia. Encontrarnos, compartir, estar juntos es parte de este misterio tan lindo. Cuando el niño Dios es encontrado, pues San José y la Virgen vuelven a estar tranquilos, y esa palabra también hay que llevarla a nuestra vida de hoy. Tranquilidad en familia. En este primer día, con San Juan Pablo II, en nuestro primer rosario que ofrecemos también por la familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas,
especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este primer rosario del primer día con San Juan Pablo, la familia, que seamos bendecidos en familia, y también a los miembros de familia que están enfermos, los encomendamos. La bendición de Dios Todopoderoso descienda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos bendecidos por el Señor. San Juan Pablo II interceda por nosotros. Podemos ir, estar y compartir en paz. Desde Cali, Colombia, Padre Óscar de la Vega, Parroquia San Juan Pablo II, construyendo la casa de Dios. Vamos a estar estos 9 días invocando al Santo Patrono en el Rosario, siempre pidiendo la intercesión al lado de nuestra Madre María, siempre llevando paz y esperanza. Hoy en el primer día, por la familia. Dios los bendiga.